Clase, pues. Ya, entonces, ¿cuáles son las instrucciones de esta clase de artes visuales que se trata de paisaje urbano? Acabamos de observar las imágenes de los paisajes urbanos de los artistas chilenos Sebastián Garretón y Gonzalo y la Vaca. ¿Qué se trata acerca de las ciudades, las diferentes ciudades que corresponden a nuestro país? ¿Verdad? Comentamos la diferencia entre la ciudad y un pueblo, los elementos que tiene un paisaje urbano, los personajes que se encuentran en ellos y lo que quisieron expresar estos artistas a través de sus obras. Las instrucciones del trabajo son dibujar en tu croquera de artes visuales un paisaje urbano a modo libre, el que quieran niños. Lo pueden inventar o puede ser el que alguno que conozcan. Luego de dibujar, lo deben colorear con lápices pasteles o acuarela. Después pueden agregar decoraciones como ustedes quieran. Si no le quieren agregar ninguna decoración, no la agregan simplemente. Al finalizar este trabajo, vamos a comentar si pudieron expresar lo que querían a través de esta obra. Todo el mundo trabajando. Pueden agregar personas también que estén paseando por el lugar. Tía, yo voy a intentar hacer un paisaje bastante lindo, bastante detallado, y eso me va a costar porque nunca he hecho un paisaje bastante detallado, siempre lo he hecho a mi estilo, Ale, a mi estilo no tan detallado, pero sí lo hago bonito, pero esta vez lo voy a hacer lo mejor posible. Perfecto, pueden agregar hasta un grafiti en una pared. Y lo que voy a hacer también es... tiene que algo que ver también con el arte, lo que voy a hacer por mi vereda. Perfecto, súper, súper, súper. Quiero ver esos trabajos. Niños, los que están trabajando con acuarela, recordar que le tienen que agregar a la pinturita un poquitito de agua. Que no sea agua en exceso, porque al momento de pintar en la croquera se puede romper la hoja por el agua. Así que échenle un poquitito de agua, lo suficiente para que puedan colorear. Vengo en 5 segundos. Sí, estaba haciendo vale el Fortnite y me pegué en la mano con la mesa. Uy, hay que tener cuidado. Por ahí los veo inspiradísimos. Ahí veo. ¿Qué es eso, Matías? Es una ciudad. Sí, es una ciudad, pero exactamente lo que apuntaste con tu dedo, no lo vi bien. Ah, un gato encima de un cartel. Me lo pone la foto, es que... ¿Está ahí o no? ¿Ahí? ¿Ahí? Ya. ¿Qué está haciendo la Amanda? ¿Qué tipo de ciudad? ¿La está inventando o la conoce? La invento a mi modo. Ok. ¿Y la Sofi? Está inventando una ciudad. También la está inventando. Y el Tomás, que lo veo ahí, pero pintando muy, muy concentrado. Tan concentrado que no, que me ignora. El Tomás Valenzuela me está ignorando porque está muy concentrado en su trabajo. Matías está haciendo una ciudad, me dijo, se está inspirando en el dibujo. Súper bien. Y la Alondra. ¿En qué te inspiraste, en alguna ciudad en particular? ¿O estás inventando? Inventando algo. Bien, me gusta cuando se ponen así con esa creatividad. ¿El Gino está inventando o está haciendo alguna ciudad que ya conoce? Mejor lo voy a inventar. Ah, ya, iba a hacer alguna que conoce y después decidiste inventarla mejor.
Perfecto. ¿Y el Agustín Leitón? ¿Cuál está haciendo? ¿Se me va el Agustín? ¿No se me vaya, Agustín? Estoy recogiendo las pinturas que me van a servir nomás. Ya, perfecto. ¿Y de qué vas a hacer tu paisaje urbano? ¿Inventado o te vas a inspirar en alguna ciudad? Voy a inventar, pero no voy a hacer una ciudad sin un paisaje. Ya, pero el paisaje, ¿a qué corresponde, Agustín? A ver, dime, ¿qué elementos va a tener tu paisaje? Va a tener azul y blanco, el azul para el cielo y el blanco para las nubes. ¿Pero qué elementos, Agustín? ¿Qué va a tener? ¿Va a tener río? ¿Va a tener playa? ¿Va a tener lago? ¿No va a tener nada? ¿Va a tener muchas casas, edificios? Va a ser un campo. Ah, o sea que el tuyo no va a ser paisaje, una ciudad. Va a ser. Que tiene que ser una ciudad. Pero es que no me va a alcanzar para ningún edificio, la verdad. Pero puedes hacer casas. Sí. Hartas casas, hasta autos. Animalitos, como animales domésticos, como perros. ¿Por qué se puede hacer gatos? Una playa? ¿Como Alondra? ¿Que se puede hacer una sierra con una playita? Por supuesto. ¿Cómo estaba ahí Valparaíso? ¿Recuerdas, Alondra? Es una playa. Amanda, dime, Amanda. Bueno, sí. Le quería decir lo que iba a dibujar y se lo puedo mostrar, esa cosita que le iba a decir que tenía que ver con el arte, y se lo voy a mostrar por mi bebedita. Ah, ahí ve. Hay una pintura. ¿Verdad? Ya ahí están las calles. Ahí tengo el jinete, pero aún no lo termino. Así voy. Bueno. Aunque ya debemos ir terminando el dibujo para empezar a pintar y alcancemos todos. Connie, ¿la Constanza se está inspirando en alguna ciudad en particular? No estoy haciendo, más o menos, pero estoy haciendo la... donde vivía una tía mía, era súper bonito, y estoy inspirándome en ese lugar. En ese lugar, pero es como, recién terminó el estanque que estoy haciendo, pero se va a ver bonito después. Ya, muy bien. Diego, ¿te estás inspirando en alguna ciudad? Sí, ahí en Viña, es que cuando el primer día que fui a quedarme allá, el apartamento gigante en el piso 15. Mira, en alto el piso donde vivía. ¿Y cuántos pisos tenía? Que era hasta el 21. Ah, ya. Entiendo. Isidora, ¿en qué se está inspirando la Isidora? ¿En algún lugar que ya conoce? ¿En Santiago? ¿Lo está inventando? Lo estoy inventando. Ya, lo está inventando, muy bien. Pero bueno, es trabajo después. Pía Romero, la tía, ¿lo está inventando o se está inspirando en alguna ciudad en particular? Si lo está inventando, no. Lo anda inventando. También lo está inventando. Súper bien, Pía. Ahí lo quiero ver entonces. Yo creo que ya es tiempo de terminar el dibujo y comenzar a pintar, para que vayan teniendo una referencia más o menos. Pía, yo ya estoy pintando. Súper bien, Sofi. ¿Quién más? ¿Con qué lo estás pintando, Sofi? ¿Con lápices de pasteles? Con lápices cera. Ah, cera. Bien, súper bien.
que ahorita voy a empezar a pintar. Uy, me faltó la cabeza. Ya, que no, se te olvide que no se te olvide la cabeza de la persona. Del señor que va a trabajar, se me olvidó hacerle la cabecita. ¿No se puede olvidar? Si no sería una pintura terrorífica. Uy, sí, qué miedo. Uy. Ya, no sé si Tomás me escucha ahora. ¿Tomás, me escuchas? Ahí me escucha. Parece que ya estás terminando, ¿no? Ya, bien. Lo bueno es que de pintar es que uno como que se relaja. Los veo relajadísimos. Ya la me voy a ganar de pintar, profe. Menos el Agustín Leighton, que lo veo moverse para allá y para acá. Siempre el Agustín moviéndose. Profe, terminé. ¿Terminaste de pintar también, Diego? Diego. Profe, le dije que sí, terminé de todo. A ver, Diego. Ay, se me cayó. Espérame, Diego. Dame un segundito. Ahora sí. Y ahora sí, Diego. Ya, explícame tu trabajo, cuéntamelo. ¿De qué se trata? Ya. Acá es que puse dos departamentos porque había uno al frente del otro. Acá puse una banca porque al primer piso ahí en la... ¿Profe? El Diego se queda pegado. Ahí abajo había el pomofre. Ahí sí, Diego, ahí te escucho bien. Porque el azul que puse era muy era como muy oscuro y... Ahí. Que puse, como le dije, dos departamentos. Aquí puse una banquita porque abajo había como una... ¿Como una placita? La banca. ¿O no? Abajo había como un parque. ¿Como un parquecito? ¿Ah? Ya, Diego, pero pinta, ¿te faltó ahí colorear la banquita y todo eso? ¿Había pasto? Sí. Ya, ¿te faltó colorear ahí? Yeah. Ya, termínalo bien. ¿Cómo no salga nomás? Lo mejor posible que te tiene que salir. ¿Cómo vamos, Gino? ¿Dedito para arriba o dedito para abajo? O más o menos. Ah, ya, dedito para arriba. Súper.
Ya, niños, 5 minutitos más. Solo 5. Vamos terminando. Listo, profe. Ya digo, ahora, a ver, ahora sí. Ya, más arriba, Diego, súbelo. Ay, que se quedó pegado. Se quedó pegado el Diego. Diego, no sé si me estás escuchando. Ahí sí, ya. Y ahora sí, Diego, bien. Se escucha robótico. Ahí puse el pastito. Ahí sí. ¿De verdad? No, ahora sí, como que te escucha robótico ya. Y después vuelves normal. Ya. Ahí está el pato, pinté la vaca. Sí, así, profe. Y ahí puedo observar bien el trabajo. A pesar de que no escucho bien al Diego, puedo observar bien el trabajo. Sí, ahí, me queda un poco, me falta un poco, mire. Profe, ¿ahora qué hago? Ya, súper bien, Agustín, te falta súper poco. Ya digo, escucha mis sugerencias. Muy bien, recuerda que cada vez que pintes, trata de no salirte de donde estás pintando, ¿ya? Y siempre pintar muy derechito y para el mismo lado, para que se vea más ordenadito. Bueno, Diego, pero se entendió la idea de lo que querías realizar, así que muy bien. Ahora espero... No, Diego, si terminaste te puedes salir de la sala, no hay problema. Tía, yo ya terminé mi dibujo de pintarlo y de hacerlo. Voy contigo. Sí, es que el Diego tenía pésimo internet. Ajá. Ya, Amanda. Muéstrame tu dibujo y me lo explicas. Ya. Como era mi ciudad inventada, yo voy, voy a ir con Matías después. Ya era tu ciudad inventada. Hice algo que a mí se me ocurrió bastante cool. Es como hacer los edificios como si estuvieran con grafitis, miren. ¿Verdad? Oye, Amanda, pero te quedó bastante cool. Sí, ahí tengo como una personita ahí como de camping respirando. ¿Ya? Y ahí tengo como la señora y al señor que la está pintando como les mostré antes. Pero ahí se ven como mejor. Es que no los puedo pintar, son demasiado enanos. Son muy chiquititos, pero no, se nota súper bien, Amanda. Aquí tengo un auto, tengo la calle, el país, una casita y aquí tengo un supermercado. Mira, a ver si alcanzan a leer. Sí, lo veo. No, y la pintura te quedó súper bien. De crayola. De crayola. ¿Y sabía que la crayola deja más suave al terminar de pintar? Más suavecito, como la sensación de suavidad. Sí, queda como más suavecito. Y además bien, que me gusta porque si la mezcla no se ve tan feo como los lápices de palo o las témperas. Sí, te quedó súper bien, Amanda. Mi edificio favorito fue este. Muy colorido. Muy colorido. Este tipo de escalones en este edificio lo copié del paisaje. Mire, tía, de donde tiene como unos escalones en el edificio azul. Mira, vea. ¿Verdad? Lo quise copiar porque para mí se veía bonito. Bien, Amanda, felicidades por tu trabajo. Al menos, profe. Fue increíble, ya. Voy a revisar a Matías Donoso y después a ti, Alondra. ¿Ya? Ya, Matías, Amanda, ¿puedes salir de la sala, Amanda? Chao. Chao, que estés bien. Aquí hay casitas, aquí hay casas. Aquí. ¿Ya?
aquí y ahí hay como arbolitos y arbolitos. Y al lado hay más casitas. ¿Ya? Y al frente es una calle como mojada. Ah, mira, le agregaste calle, como el de... Calle como lodo, mira. Como lodo, ¿verdad? Y ahí le puse una terraza. Una terracita, bien. Y ahí una lamparita, una lamparita. Ay, una lámpara. Una lámpara. Ahí. Y pastito por ahí. Y pastito. Entonces ahí tú agregaste los elementos naturales, los elementos culturales, los mezclaste y lo hiciste como una excelente obra de arte de un paisaje urbano. ¿Qué es eso? Hay barco. Ah, pero mira, le agregaste de todo. Sal de blanco. Donde sale el gatito ese, el gato. ¿El gatito? Ah, ya. Ese. ¿Verdad? Ah, y ahí está. Y ahí está el gato, subió el cartel. Ahí está el gato del cartel, ¿verdad? Muy bien, Matías. Súper bien tu trabajo. Lo terminaste. Ya terminé. Ya, voy al tiro con Alondra y después contigo. Ya, Matías, si quieres te puedes salir de la sala. Si no, puedes escuchar a tus compañeros, no hay problema. Voy a guardar las cosas. Ya. Alondra, te escucho. Ya, profe, espérame un poco que estoy ordenando el lápiz. Ya. Aquí se... No lo veo bien, Alondra. Ya, explícamelo. Aquí puse como una playa con agua aquí. Y aquí le hice como un puente. Ya. ¡Chao, Matías! Y aquí hice pura gente y por la orillita hice como unas casitas. Ah, le agregaste las personas, la casa, el mar. ¿Eso del medio es una calle o es como un muelle? ¿Esto? ¿Mm? Esto es en una cosita que camina como para sentarse a pescar. Ah, ya, lo que te dije. Sí. Bien, Alondra, te quedó maravilloso. ¿Lo inventaste tú? Sí. Súper bien, Alondra. Terminó Alondra también. Ya, Alondra, si quieres te puedes quedar... ¿escuchando a tus compañeros o puedes ir te puedes ir de la sala? Me voy a ir. Ya, Alondra, que estés bien. Nos vemos mañana. Chao. Chao, profe. Cuídese. ¿Quién era ahora? ¿Gino? Yo, tía. Tía, ya terminé. Es que le dije a alguien y no me acuerdo a quién. ¿Qué, tía? ¿No te dije a ti, Gino, que venías? No me acuerdo quién venía. Ayúdeme. ¿O te dije tía, a ti, Agustín? Venía yo. Ya, el Agustín, disculpa, Gino, el Agustín, ya, después el Tomás. Ya, Agustín, coméntame tu paisaje, ¿de qué se trata? Por ahí veo árboles y casa. Ese río donde yo fui. Ah, donde yo fui. Y esta es la casa del río, y estos son los árboles. Por ahí. Oye, ¿y a esa casa fuiste de verdad? ¿O lo inventaste? No, pero si mi papá la construyó hace años. Ah, y está al lado del río. Sí. Qué genial, Agustín. Yo solo voy al río a bañarme después de comer. No, me imagino, lo que haríamos todos. Te quedó hermoso, Agustín. ¿Lo pintaste con témpera? Sí, ya. El río se parece, está súper sucio y se parece al río de los cocodrilos o no. Ah, ya. Te dijo que los que terminaron se pueden ir. Sí, Agustín, bueno, te puedes retirar. Que estén muy bien. Sí, niño, muéstrame rápido su trabajo porque ya estamos en la hora. Ahí está el que. Aquí tengo mi trabajo, ya lo terminé. Miren, analizando Estoy analizando el del Tomás Valenzuela. Bien, Tomás. Hay un auto. ¿Qué más? ¿Qué es lo que está ahí de color café? ¿Un edificio? Sí, colorido. ¿Te inspiraste en algún lugar o lo inventaste? Lo inventé. Lo inventaste, quedó maravilloso. ¿Y lo pintaste con acuarela? Sí. Súper bien, Tomás. Trabajo realizado. Muy, muy bien, Tomás.
Connie y Sofi, ahí estoy mirando los trabajos de cada una. Bien. Connie, ¿qué es eso? ¿El mar? No, esta parte es como un estanque, pero con un palo. Y esta parte acá es el estanque. Ya. Y aquí hay como para que la gente camine y no le dice gente, no sé por qué. Y aquí está la carretera. Ya, bien, Connie. Ahí la Sofi. Por ahí la Sofi puedo ver. Mira dónde está mi firma. Bien, bien, Sofi. Ahí hasta una iglesia. ¿Ahí, Sofi? Sí. ¿Te inspiraste en algo? Lo inventaste tú. Me habías dicho que lo ibas a inventar. Bien, Sofi. Bien, Connie. A ver, la Isidora. Ahí están las casas. ¿Lo pintaste con acuarela, Isidora? Sí. Se nota, te quedó maravilloso. Solo hiciste casas y las calles. Y hay personas, pero el perrito no se nota mucho. Ahí veo bien, y hay un edificio también. Bien, Isidora, súper. Ya, ¿nadie más? Gino, Pía. Me faltan pintar los edificios. Ya, Gino, para la próxima clase de arte, ¿te parece? O le mando una foto. O mándame una foto por WhatsApp nomás. Ya, igual que la Pía. Ya, niños, un besito, que estén muy bien, nos vemos mañana. Chau. Adiós.